Vale, pues buenas tardes a todos. Vamos a empezar a conseguir un nuevo logro del Crusader Kings 3. Es el logro de Águila de Sangre. Consiste en comenzar como uno de los hijos de Ragnar Lothbrook y tratar de conquistar todas las, las islas británicas. Que bueno, así de primeras pues suena un poco desafiante cuanto menos. No sé cuál coger. Podemos escoger a Sigurd Ojos de Serpiente, a Jorn Costado de Hierro o a Aivar el Deshuesado. No sé cuál es mejor. Probablemente sea un poco el que más nos apetezca. ¿Tenéis alguna preferencia? Vacíos legales. Todos son Asatrus y Nórdicos. La casa principal es la de Munso. Hace dos años el rey Aye de Northumbria arrojó... Al gran héroe vikingo Ragnar Lothbrook a un pozo de serpientes para que muriera. Al enterarse de, de la noticia, los hijos de Ragnar zarparon hacia Inglaterra para vengar a su padre. Desde entonces, los hermanos han establecido una base sólida en York y en las islas. Los reyes anglosajones han perdido la batalla tras batalla y su futuro permanece sombrío. Pero esperan la esperanza no está perdida. Una gran un gran héroe puede cambiar el curso de la historia. Aívar, pero solo es tullido. Yo también quiero jugar con Aíbar. Sinceramente, creo que Aivar va a ser la clave. Entonces, vamos a escoger a Aivar mismamente. Aivar el deshuesado. Y a ver ¿qué tal? ¿Será en principio? No es un logro que tenga truco especialmente, sin más es... Es, es tratar de hacernos con todas las Islas Británicas, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tenemos, porque creo que al ser eh, nórdico podemos hacer asaltantes. Estamos en una guerra. Estamos invadiendo. Oh, estamos invadiendo Anglia Oriental. Y estamos invadiendo Locian. Este es muy débil. Podríamos intentar acabar primero con este reino. Con este reino de Northumbria. Yo creo que sí, porque es como más débil, ¿no? Dios, es la caña liderando este hombre. 32. El tema, obviamente, es que no tenemos armas de asedio, ¿no? Ni a tenerlas porque somos eh, nórdicos, si no me equivoco. Efectivamente, no hay armas de asedio. Eso es un putadón. Bastante, bastante grande. Vale, vamos a intentar hacer alguna de estas guerras. No sé si sacar hombres de armas. He de proponer un sucesor. Tenemos Tanistri. Pues no sé, este mismo de momento. La verdad que me da igual. Estilo de vida marcial, claramente. Boa, ha sido muy bueno este personaje. Vamos a poner caballerosidad. Y nuestro heredero no está casado, que es... Mi hijo, efectivamente. Tiene 29 años mi hijo. Ah, somos bastante mayores de lo que pensaba. Tengo 46 tacos. Vale, pues vamos a casarla con Saga, la que dice la verdad. Bitserk. Qué guapo, ¿no? Es mi sobrina. Podemos heredar guapo y agudo, me parece perfecto. Y no estamos pasando el límite de territorios. ¿Puedo poner a esta señora que haga gestionar al señorío y me ayude? No. Joder, es muy buena en intriga, tío. Muy, muy buena. Vale, pues vamos a ponerle. Vamos a dejarlo así de momento. Vale, vamos a asediar Bernicia. Y puedo sacar tropas. Lo que podamos. Lástima eso, tío, no tener armas de asedio, eh. Eso es duro. Daniels, muchísimas gracias Pero por esa has suscripción. Leído ¿Has leído mi susurro? No, tío, voy a mirarlo un segundo. Eh... Ya tengo todos los DLCs, así que si quieres, vuelve a hacer el sorteo. Vale, Daniels, joder, muchas gracias por el Prime igualmente, tío. Muchas, muchas gracias por el Prime. ¿Entras en el sorteo del mes siguiente? Vale, pues voy a volver a hacer el sorteo en un ratillo. El sorteo de los. El sorteo de los DLCs de Paradox. Vale, pues jugar muchísimas gracias, tío, de verdad, ¿eh? A ver, ¿qué tipo de terreno es este? Mucho bosque, ¿no? Vale, vamos a sacar eh, piqueros, ¿qué tal son en bosque? Nada, vamos a sacar infantes ligeros. Y vamos a sacar arqueros. Además, me cuestan prestigio. Pues vamos así, de momento. Podríamos intentar petar a estos. Estés es embarcando y tal, pero deberíamos hacerle bastante pupa. Vale, y esto ya asediar la capital a ver si nos basta para ganar esta guerra. Y luego nos centramos en la otra. Creo que es su ejército principal. 25% de puntuación. Vamos a asediar Bernicia, que es la capital. Tiene... A ver cuánto asedio tiene. 250, 290 tropas de guarnición. Vamos a dividir el ejército en la mitad. Y vamos a separarlo para que no nos gastemos demasiado... Demasiados suministros. Vale, vamos a, centrar, a centrarnos en esta guerra primero. Nuestra capital es Ill. Hombre, es decente, ¿eh? Nos lo podemos quedar. De hecho, lo que vamos a hacer va a ser poner a nuestros cortesanos... Convertir fe, convertir cultura y levantar el control, ¿no? Vale, pues... No sé qué nos llamamos exactamente de esta guerra. Toda el señoría del Duque Ela. En principio nos llamamos todo este territorio, eso estaría bastante goloso. Y luego la guerra del sur, pues ya con más cuidado. A ver qué podemos rascar. Jorvik. Claro, aquí se están metiendo los nórdicos o saco. Creo que esta es un poco la época que va a ser el... En la que se va a desarrollar el, el Assassin's Creed nuevo, si no me equivoco. Vale, luego levantaremos a nuestros nuevos hombres. Que sea quien ya la 1.2 con el Ruler Designer ya, ¿eh? Hay ganas. La verdad que hay ganas. 49%, tío. Vamos a mandar a estos aquí. Y a estos aquí. Vamos a hacer dos asedios simultáneos. O Esta guerra debería estar bastante tranquila. Vamos a hacer los dos asedios. Y aquí, ¿cuántos hombres puedo reunir? En principio, unos 600. Claro, el tema es que no ganamos demasiado prestigio, ¿no? ¿Puedo hacer algún banquete o algo? No. Pues si sí, hay ganas ya de que saquen lo 1.2, tío. Sobre todo porque se ve que sigue habiendo bastantes bugs. No me quiero quedar sin suministros. ¿Qué tal estamos? Estamos bien todavía. ¿Qué es el ruler designer? Es un. el diseñador de personajes del juego que lo tienen que introducir. El objetivo es esto, ¿no? O sea, tendría que asediar todo esto realmente. Porque que lentos van los asedios. Mucha peña aquí. Vale, hemos ganado la guerra. Imponemos exigencias. Y lo hemos metido en la cárcel. ¿Qué le hacemos, tío? Tras tanto tiempo, tengo al repugnante Gran Duque Ela de Northumbria a mi merced. Cuando supe que mató a mi padre Ragnar, juré que me vengaría y soy un hombre de palabra. Ojo, ¿eh? Le arrancaré las costillas como si fueran tuyas. 28 de temor y 150 de prestigio, bastante guapo. Este hombre es tuyo, Din 250 de piedad. O tengo otros planes para ti. Nada, vamos a arrancarle las costillas como si fueran alas. Ahí está. Vale, y nos hemos quedado con este territorio. Nos hemos quedado con todo este territorio. Que entiendo que es un ducado. Buenas, Leviatón. Claro, le hemos hecho el águila de sangre, es verdad. Le hemos hecho el águila de sangre. Mira, a mi hijo le podemos dar territorio. A ver. Puedo crear títulos, Ducado de Man y de locian. Efectivamente, esto es un ducado. Vale, pues podemos crear el ducado de Locian y dárselo a nuestro hijo. A ver cómo se nos queda la cosa. Uh... Este, no a, a Woodfrith Haldon de Locian. Se vuelve independiente, nada, nada, nada. Ostras, se vuelve independiente. Vale, no puedo dar ducados. Buenos días, Fran. Buenos días, Leviatón. ¿Qué tal vas? ¿Todo bien? Sí, todo muy bien, chicos. Muchas gracias por preguntar. Está, está bien la cosa. O sea, no puedo dar ducados. Porque necesitaría yo hacer el reino de Escocia, entiendo. El reino de Alba. Necesito cinco territorios más. Vale. Necesito cinco territorios más. Ok, pero de momento entonces tengo que. Aquí dar condados. Voy a ir dándoselos a mis hijos. Y así, pues, van teniendo algo, ¿sabes? Edimburgo molaría quedarnos. Bueno, no. Es peor provincia en realidad. Y aquí, pues, alguno así más random. Estos son eh, nórdicos y tal. Vamos a buscar alguno que esté satisfecho. Solo hay uno, tío. Y encima es católico, pues nada. Lástima, tío. Este mismo. Unos cuantos condes aquí de momento y ya está, ¿sabes? De momento es lo que hay, tío. Hasta que seamos reyes. Vale, y ahora estamos en la invasión de Anglia Oriental, que es este territorio de aquí y tenemos más tropas, o sea que lo que vamos a hacer va a ser venirnos a asediar esto. Lo malo que es un territorio que se ha quedado un poco desconectado, pero bueno, gracias a la tecnología de los dracares que tenemos eh, que está eh, aquí y aquí abajo, los dracares nos cuesta muy poquito embarcar, así que vamos a aprovecharnos de ello y vamos a ir por mar, que nos va a costar menos menos bajas. Y cuando acabemos las guerras haremos edificios. Y preparemos la invasión del resto de Escocia. Vamos a intentar hacernos con Escocia rápidamente. Aunque comparten orígenes comunes con los otros anglosajones, los clanes de las tierras altas de Gran Bretaña se han adaptado a la vida en su accidentado terreno. Al divergir cultural y lingüísticamente de sus antiguos compatriotas, estos escoceses han abrazado con entusiasmo su nueva identidad cultural. Claro, no, porque yo podría cambiar a la cultura escocesa. Técnicamente sí. Igual nos hacemos escoceses, eh. Bueno, no ¿sí sé hasta qué punto podemos. ¿Estos me van a atacar? Sí. Vámonos. Están muriendo, ¿eh? No tienen suministros. Vamos a esperar a que termine este asedio. Podría haber sacado yo más tropas. ¿Quién sabe por qué tengo 400 puntos de corrupción? Y creo que si os quedáis en las raids y esas cosas, sacáis todavía más puntos. O sea que imagínate. Vale, en teoría este ducado nos lo vamos a quedar nosotros también, ¿no? No me ataca de momento, parece. A ver si se quedan sin comida. O si empiezan a asediar esto también está bien. Mayoría de edad de Kuthrid. Habrá que casarlo, ¿no? No, no, como te cambias la cultura escocesa, yo veo el logro más jodido, ¿por? Vale. ¿Por qué se vuelve más jodido el logro? Por las tecnologías. Bueno, a ver, que yo creo que vamos bien, ¿no? Vale, pues ahora atacaremos a estos tíos. Buenas... Por... Bonsu. Vale, nuevo estilo de vida marcial. Tengo galante ya. Sí, pues vamos a hacer claramente esto: Dureza de la caballería, daño a los escaramuzadores, ¿no? Esto también estaría bien por el temor. Pantalla de infantería pesada, lanceros, arqueros y escaramuzadores. ¿Tengo algo de esto? Es que no, solo tenemos levas, tío, o sea que nos da igual. A ver, escaramuzadores creo que he sacado. Pasa que no lo estamos utilizando. De momento vamos a pillar esto. Y vamos a atacar aquí. Espero ganar esta batalla. Herencia heredada del Erldon Vale, ahora lo miramos. Eso, Esta batalla está ganada. O sea que me voy a quedar con este ducado. No sé si puedo hacer reinos personalizados. Ahí está, 100%. Vale, pues nos hemos hecho con este territorio también. Vale, el tema, yo me intentaría centrar en Escocia, tío. Yo creo que Escocia es más fácil de formar porque nos quedan como menos territorios. Inglaterra es que lo veo más complicado, tío. Vamos a dar estos territorios a, a gentecilla. Lo del logro un día de estos lo actualizo, eh. Lo prometo. Es como hemos sacado tantos estos días. Coño, me deja seleccionar. Coño, tío. Vale, y te lo voy a dar a... A este hombre mismo, momento Es casto, eso no es muy bueno. Y luego hemos recuperado estos territorios. A mi nieto. Y Lanark. Oh, este mismo. ¿Eres irlandés o nórdico? Somos nórdicos. Lo que me da un poco de miedo. Que no sé cómo nos quedaremos de tropas, tío. Ahora mismo, ¿sabes? Vale, puedo hacer algún edificio en la capital. La capital está decente, ¿eh? Podemos hacer empalizadas. Campamentos de guerra. Salas de reuniones y mercados. Yo de momento voy a hacer el mercado. Pues que valeríamos deberíamos hacernos feudales. Es que vete a saber, tío. A ver, quiero invadir estos, tíos. Invadir reino. Incursión para capturar prisioneros. Conquistar ducado. Esto es lo que tendríamos que hacer. Y no puedo porque nuestro nivel de fama no es ni ilustre. Vale, puedo hacer una cacería. Reino personalizado. Fundar un nuevo reino. Que nos falta tener tres ducados. Y que el tamaño del señorío fuera de 30. Y tengo solo 13. Vale, pues vamos a hacer Escocia, chicos. Vamos a hacer Escocia, yo creo. Con esto se nos quedará bastante a huevo. Vale. Y yo que sé, hago un banquete también. Elegir piedra rúnica. Ganamos piedad. Claro, estos tíos no se van de peregrinar. De peregrinaje. Y vamos a hacer una fiesta. Vale, pues vamos a invadir a estos tíos ahora en cuanto podamos. Venga, 150 de prestigio. Y seguimos un poco lejos de Ilustre, tío. Joder. Muy buenas, Charoga. Malditos escoceses. Yo quería el reino de Ragnar. Es que no sé hasta qué punto podemos hacer como un reino personalizado, ¿sabes? Tomar concubinas, modificar pactos, pocos campeones. Elección activa en el reino de Alba. Pero si Alba no existe, ¿no? Ah, bueno, este es el mío. Tomar concubina. Puedo tomar a mi prisionera de concubina. ¿Quién es esta? Esta es una random, ¿no? ¿Para qué la quiero de concubina? ¿Me da algo tenerla de concubina? En el CK2 te da prestigio tener concubinas. Trax ves mirando logros para sacar que en Aragón el confinamiento de esta semana no pasa. Tío, pues eso para mí es una putada, ¿eh? Porque yo necesitaba ir a Madrid. Pero bueno. Vamos a tomar la concubina, que más da? Negociar alianzas. Sí, podemos hacer alianzas con mis hermanos. Pero bueno, a ver a quién podemos declarar la guerra. Bueno, podríamos invadir Irlanda, también es una opción. Y al de Alba. Claro, el tema es que yo, incursión para capturar prisioneros, no quiero hacerlo. Podemos hacer una de subyugación. Ostras, ¿hacemos una de subyugación? Podemos ganarla, eh. Sí, ¿no? Hacemos una de subyugación. ¿Qué os parece? ¿Tienen 2.600 hombres? Nosotros tenemos 5.000. Teóricamente podemos conseguir alianzas. Si es motivo justificado puede ir. En teoría sí, además estoy empadronado en Madrid, tengo esa tarjeta sanitaria. El tema es que me tengo que llevar el ordenador y todo, tío. Yo es que el problema que tengo es eso. Me vamos allá, tío. Solo se iba una vez. Vamos a ver si podemos hacerlo sin aliados. Puedo llamar aliados a la guerra. No, no me quiero gastar prestigio. A ver si podemos petar a los escoceses rápidamente. Vale, si se ponen a asediar aquí para mí es perfecto. Vaya paliza les vamos a dar. Vaya paliza les damos, tío. Batalla de Edimburgo. Perfecto. Y... Puedo ir a asediar directamente su capital. Es un poco mala idea, quizá, ¿no? Nada, vamos a asediar su capital. Mientras que se me pongan a asediar alguna cosa. Ahí está. Ya hemos capturado a... Un hijo suyo, creo. No sé. Vale, están asediándome en mi capital. Vamos a por ellos. Sin demasiado problema. Los nórdicos creo que pueden crear un reino vikingo especial en Inglaterra. Tiene el logro. ¿Sí? Logro yo creo que no, ¿eh? Toca el logro vikingo si sí, estamos con el de... El águila de sangre. ¿Les pillamos? Oh, les pillamos. Perfecto. Vale, estamos en 53%. Yo creo que no tiene logro el reino nórdico. No, no, no. Yo creo que no tiene tampoco. Vale, y el mariscal, ponemos a este hijo mismamente. Me preocupa un poco que todos los hijos tengan poder y tal, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? el Logro, suerte del Islandes. A esto es un poco suerte el irlandés, si lo pensáis, ¿no? Este logro en O sea, ahora mismo, lo que estamos haciendo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se ha suicidado. ¿Por qué hace esto la IA, tío? 75%. Yo creo que con un asedio o dos ya hemos ganado la guerra. O sea, el logro es conquistar todas las islas británicas. No sé si esto inclu está incluido también, supongo que sí. Ah, que se me revelan los campesinos, vale, solamente subvencionados por por los rusos o algo así, <laughs> en plan la injerencia, vale, los escoceses parece que se vuelven a suicidar, confirmamos, confirmamos, se vuelven a suicidar, ahora, ahora iremos a por los campesinos, no os preocupéis chicos. Vale, pues si esas islas son de Escandinavia, mejor, porque es menos territorio a conquistar. Vale, y hemos subyugado al el reino de Alba, aparentemente. Let's go. Y somos rey de Escocia. Va bien la cosa, ¿no? Luego vas a tener una rebelión del demonio, pero bueno, al menos. El tema es, ¿tengo que usurpar algo ahora o alguna historia? ¿Puedo crear títulos? No, en principio no. O sea, más allá de hacer Ducados y tal. No había un reino Las pobre que conquistar. O sea, un reino más pobre. Ah, este está bien, ¿no? No sé. El tema es que, claro, ahora el rey será mi vasallo, ¿no? Y les vamos a caer súper mal Puedo subir la autoridad de la corona Pero es que ahora les vamos a caer súper mal, tío Claro, aquí igual lo suyo sería crear ducados Y dárselo a la gente que fuera leal a nosotros Pienso, ¿eh? Podemos subir el temor Hombre, tiene alguna oveja ¿Has jugado al Day Billions? dice Peloso? Sí, tengo algún vídeo en el canal jugando al Day Arbillions. Eh, personalmente no me gusta especialmente el juego. No digo que esté mal, pero. Poco en mi opinión, pues. No es. un juego que me haya entusiasmado, vamos a dejarlo así. Subllegar a otro de cultura y religión diferente no es muy recomendable. Pero, eh, somos ya el rey de Escocia. Y ahora, estos tíos, sería cuestión de conquistar el ducado. 3.000 hombres inferiores están aliados con el reino de Gwynedd ¿Y este lo necesitamos? O sea, este es parte de Yure. No, este es Escandinavia también. Qué curioso, tío. Es de Escandinavia todo, tío Islandia Escandinavia también Qué curioso, tío No tenía ni idea de esto Ya, ya, ya Pero solo que lo digo en plan de curiosidad O sea, no tenía ni idea de que... De que no eran parte de Yure. Que me ha sorprendido, sin más, ¿sabes? Vamos a conquistar a esta gente ¿Cuál debería esperar que se me regenerasen un poco las levas, la verdad? No sería mala idea. Vamos a cancelar este edificio. Y aparte que no somos feudales, ¿no? No sé si nos tendríamos que feudalizar, ¿sabéis? Mira, restaurar el Danelow. Esto es lo que decíais. Esto lo podríamos hacer también. Suena bien. Eh, y luego lo de hacerse feudal. Fundar un imperio nuevo, dinastía de muchas coronas... A optar el método feudal. El nivel de desarrollo. Y la autoridad tribal absoluta. O sea, hay que ir subiendo la autoridad y hay que reformar la fea Satru. A ver, podríamos reformar la fea Satru con algún personaje. ¿Tienes hombres de armas? Sí, hemos sacado algunos. He sacado infantes ligeros y arqueros. De hecho, podemos reforzarlos un poco. Vamos a recuperar un poco de hombres y atacamos al ducado este. Hacer un poco de limpieza étnica. ¿Estos qué tal van? Igual están haciendo algún edificio. ¿Qué? Este juego, el mayor desafío es estar atento de qué edificios se están haciendo. <laughs> es broma, ¿eh? Pero... Y esto tampoco es. Ah, esto sí que es base yo mío. Vale, me llaman una guerra. Ay, pensaba que se me habían independizado los territorios, tío. Vale, pues deberíamos subir la autoridad de la corona en cualquier caso. La autoridad tribal. Cuesta bastante prestigio, pero yo creo que es lo suyo. Podemos encarcelar personajes. Y podemos feudalizarnos, etcétera. A ver, este juego de los pocos de Paradox que no se puede. que no va a restaurar el imperio bizantino. Es verdad eso que dice Peloso. Mirad si los vasallos están convirtiendo al paganismo en los condados. No sé cómo puedo ver eso. Y ahora ya podríamos adoptar el método feudal. Nivel de devoción. Ah, no, miento. Ah, no, debe ser absoluta, tío. Pero esto se está reforzando 5.000 de 8.000. Supongo que es porque les caemos mal a, los, a, a bastantes vasallos. Me da un poco de miedo por mi hijo. Claro, es que son baseos incorrectos, no por así decirlo, como no son, como no son, no somos feudales. Este labor es más fácil con Suecia, te vas a comer las rebeliones. Bueno, ya, pero como hemos, hemos escogido hacerlo con este, y esto es que no tengo prestigio suficiente, vale. Vale, pues ahora si podemos hacer algún banquete o cacería, 874, vamos a esperar. Ya si recargamos un poquito de tropas también. Wow. Yo también com cometí ese error. O sea, decís que es más fácil con Suecia ¿por qué? ¿Por qué dices que es más fácil con Suecia, ¿calón? Porque es más fácil reformar la fe o algo así. O sea, digo que okay, igualmente si eres tribal y eres a Satru tienes que conquistar todo esto, ¿no? Jorvik y a conquistarlo. Ahora de momento estamos bastante fuertes. Estelaris. Podríamos jugar a Estelaris un día de estos. No sé si apetece. Eh, Luis Fernández, de Traxum, ¿sabes qué personajes históricos van saliendo en la partida? Como Genghis Khan, por ejemplo. No. O sea, no sé si lo dices porque tú lo sabes. En plan, ni idea. A ver, históricos, históricos... Cuando salen los mongoles, yo creo que es un personaje generado, no es exactamente Genghis Khan. O sea, se podría suponer que es Genghis Khan, ¿no? O el Genghis Khan de su momento, época, etc. Pero no tiene por qué. ¿Por qué les atacas tirándoles arenques? ¿Por qué te comes todos los países nórdicos en tiempo récord? ¿O cuando estás tanto hecho conquistar Britania está chupado? Sí, a ver, imagino que sí, claro. Que si sí, va súper tocho. Ahora, ahora vamos tochos. Realmente creo que podríamos ganar a cualquier reino. Pero hay que tener la posibilidad de atacarles. Es un poco la cuestión. Puedo hacer peregrinación. Pero vamos a esperar un poco. Quiero hacer la cacería. Que es en julio. Traxion, recluta las levas y disuélvelas. 87 levas al mes Ahora sí que se regeneran Venga peloso Gracias por pasarte tío Animo con la clase ¿Crees que estas tochas las rebeliones cuando cambies de líder? Ya, Kalo, si eso a mí me da bastante pereza Pero bueno, es que ya haremos alianzas y tal a ver si las conseguimos sobrevivir. Podemos modificar pactos Algún día con el nuevo parche del imperator. Qué ganas, tío. Sí, es que Genghis Khan, porque apareció justo en los años de Genghis Khan y se llama como él, con el mismo nombre de pila, me refiero. Pero yo creo que se llama distinto, ¿eh? O sea, yo creo que no tiene por qué llamarse Genghis Khan. Vamos, yo creo que en, las par en cada partida me ha salido con un nombre distinto, es a lo que voy. O sea, que, que teóricamente es, es Genghis Khan. Yo ahí no... O sea, yo ahí estoy de acuerdo. Teóricamente es Genghis Khan, pero al prácticamente no, ¿sabes? O sea, quiero decir, hace el mismo papel que Genghis pero no es Genghis Khan. Vamos a hacer una cacería. Si eres Asatru, olvida alianzas tochas estilo Francia. Ya, la verdad que no ilusiona, ¿eh? Vale, venga, vamos a invadir a estos tíos. Si no, a ver, podemos intentar ir ruseando el logro en la medida de lo que podamos. O al menos ir dándole las tropas a gente leal y este tipo de cosas. Tu, 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 tu. Y si nos reformamos y nos hacemos próximos a los católicos, chicos, ¿qué hay que hacer para reformarse sin más, no? Tener piedad. Sacrificios humanos. Oye, pues vamos a reformar la fe, ¿eh? Es Genghis Khan, pero no es Genghis Khan. ¿What the fuck? Me refiero a que sale en el momento en el que sale Genghis Khan. Hace lo que hace Genghis Khan. Pero el personaje no es Genghis Khan. O sea, es un es otro personaje. Están aquí los de Gales, ¿no? Waineth. Bueno, nos iremos de peregrinación y tal. A ver si podemos hacer alguna guerra santa. No necesitas tres lugares sagrados. Mm, pues es que parece que me deja igualmente, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Vamos a atacar a estos. 68%. A ver los lugares sagrados. Es que ya tenemos tres dominados. Supongo que es por eso que ya nos deja. Esto es bosque, es colina. Bueno. Me hacen punto? Mira, ya hemos ganado la guerra. Vale, pues mira, nos podemos quedar algún condado de estos para ser más tochos nosotros. Nos podemos quedar con estos condados. Si juntas prisioneros, te da más piedad. Pues venga, vamos a hacerlo, a ver si tenemos. Ajá, ja, una niñita. Quemar en la hoguera. Ganamos temor y piedad. Sí, 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 qué guapo. La niñita también, tío. Joder, qué, qué fuerte esto, ¿no? Oye, pues nos hemos sacado un montonazo de piedad ahí en un momento. Vamos a hacer una peregrinación. Muy larga, por supuesto. Sí puede reformar la fe. Ahora si sacamos fe suficiente para reformarla. Pero yo creo que habrá que ir por el camino de la fe con un personaje, ¿eh? Yo creo que habrá que ir. Por el camino de la fe con algún personaje, porque si no, no vamos a poder. Hay una perk para que reformar la fe cueste un 50% menos. Sí, por eso lo digo, en plan de que... Eh, tendremos que tirar... Tenemos que conseguir esto, sí o sí. Pero espérate, porque... Sí, es este, es el de profeta. O sea, hasta que no tengamos eso... John, así el personaje tendría que ser especialmente bueno con la fe, ¿no? Porque si no. Ejecutó ilícitamente un miembro de la familia. Vaya fail. ¿En qué momento me ha cargado un miembro de la familia, tío? <laughs> pues parece que lo he hecho. Vaya fail. Cambia erudito, pero no me va a dar tiempo a hacerlo con este personaje. Si es que ya es muy mayor, tiene 56 años. Podríamos hacer títulos. Podríamos hacer algún duque así leal, ¿no? Buah, bueno, la rebelión que nos vamos a comer después, chicos. Va a ser épica, eh. Reinicia los puntos. Pero necesito como. Joder, vaya, vaya cagada, tío. Asatru maligno. Claro, es que sí o sí nos vamos a tener que comer una rebelión, me da a mí, ¿eh? ¿Este es un logro o es otro? El logro que tenemos que hacer es conquistar todas las islas británicas. Tenemos ya Escocia. Que está bastante Escocia. Mercia. Mercia tiene 68 hombres, tío. ¿Qué os parece? Obligales a convertirse, pero es que se me van a revelar, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, le digo a este hombre, exigir conversión... Hombre, puede aceptar. A ver qué me pide. No va a querer ni de coña, ¿no? Ah, pues sí, por 50 euros se convierte. Mi vasallo más poderoso se ha convertido por 50 euros, tío. <laughs> yo hay veces que alucino con este juego, tío. Oh, hemos murido. Ya ha sido al trono. ¿Cómo se llama este hombre? Barith Ivarson. Que este hombre no es muy bueno, ¿no? Bueno, ahora es cuando se puede liar parda la partida. Usa al obispo y al administrador. A ver, sí que le caemos un poco mal al personal, ¿no? Insular gaélico. A ver, este debería ser uno. Vamos a poner gente a la que le vayamos a caer bien. Este de aquí, por ejemplo. Y aquí. Este, supongo. Además, es bastante bueno. Vale, pues. Tu heredero en la cárcel. Hazlo <laughs> de Hunter dice F. Chicos, ahí esperanza. A ver, porque aquí somos augustos. Va, es que esto es un poco mierda, ¿eh? Mm. Opinión de cortés a los invitados, ¿no? Igual sería hacerlo de administrador. Menos probable que baseos se unan a facciones independentistas. Es que estoy por tirar o por ahí o por marcial con lo del temor natural y tal. Eso puede servir. Es que somos malísimos en marcial. Y tirar por diplomacia. Asienta el reino con diplomacia. Pues yo creo que eso es hacer el camino de administrador. Y tampoco nos sirve mucho, ¿no? Bueno, vamos a tirar por realeza y tal. A ver qué tal se da. Pero vamos, que me huelo que vamos a tener que hacer alianzas para. Reina saga. Me vuelo que vamos a tener que hacer alianzas para. Para. Eh. Que nuestro. O sea, que vamos a tener alguna rebelión o algo, básicamente. Eso es lo que quiero decir. Vamos a conceder esto. Me tengo que deshacer de alguno más que me da un... Me da bastante duelo. Vale. A ver, de momento vamos a intentar seguir con la guerra. Mientras no se rebelen. Diplomacia es lo mejor para el reino tribal. ¿Por qué? Tras, creo que te vendrían mejor más infantes ligeros de hombres de armas por si estalla una rebelión. Pues vamos a meter más infantes ligeros. La que tenemos bastante prestigio acumulado. Vamos a subir estos también y vamos a meter otro de infantes ligeros. Venga, lo ponemos a tope, tío. Ya recuperaremos el prestigio. Somos el cabeza de la dinastía. Y voy a conceder algún condado más. ¿Por qué 5 de 4? ¿Cuál, ¿Cuál es mi cuarto? 1, 2, 3, 4. ¿Y cuál es mi quinto condado, tío? Tengo un quinto condado por algún sitio. ¿Cuál es mi quinto condado? 1, 2, 3, 4. ¿Y el quinto dónde coño está, tío? Dublín, Irlanda Ah, vale, gracias, chicos Joder, estoy ciego, tío Vale, pues este para ti Vale, vale, gracias, chicos Estoy cegato Estoy cegato Había que intentar llevarnos nosotros la capital, ¿eh? De hecho, voy a dividir el ejército Estos se están matando entre ellos Vamos a intentar llevarnos la capital Que lo considero bastante importante No es, es el más rico que tenías. Vale, vamos a intentar tira, terminar Augusto, ¿no? Augusto que nos da diplomacia marcial y prestigio al mes. Vamos a intentar terminarlo ya que estamos. ¿Puedo hacer algún edificio? Mejor ahorramos el dinero por si hay que sacar mercenarios. ¿Puedo sacar mercenarios siendo tribal? Sí, vale, vale. Pues vamos a ahorrar dinero por si hay que sacar mercenarios. Que eso es importante. Y este es el de Jorvik, que se está, se está expandiendo también. No tenemos mucha puntuación en esta guerra, ¿eh? Igual no nos lo llevamos. Pero bueno, si nos lo llevamos es un cacho importante que sacamos. Voy a pedir un rescate por un conde. Parece que le caemos bien, pero no me fío. Mejor, si mejor que esté en la cárcel. Vale, aquí está su ejército, ¿eh? Vamos a petarlo. Buena salvador. Bueno, si podemos ir asediando. O sea, el objetivo es todo lo que esté en azul. O sea, que este no nos cuenta de nada. Oh, y estos me van a levantar los asedios. Vale, vale, vale. Esas tenemos, ¿eh? Vamos a terminar ambos asedios poco a poco. Tenemos un 49%. Creo que lo podemos ganar. Todavía no sé cómo está de porcentaje con los otros tipos. Ay, coño. Ah, ya han terminado ellos su guerra. Bueno, pues ¿qué se le va a hacer, no? Vale, masa campesina, podemos lidiar con ellos. 109 hombres. Vamos a matar a los campesinos. Mi hermano Jal Guthrieg Ibarson es mi nuevo heredero el jugable. Ah, este se ha hecho duque de Locian. Vale. Interesante. Eh, ¿Qué crees que le falta al juego? Creo que le falta bastante contenido cuando se haga la partida. Contenido late game. Creo que le falta eso. Sobre todo eso, vamos. Traxion, ¿cuál sería tu humilde opinión sobre este juego? ¿Crees que ha tenido cariño, apoyo y la acogida que se merecía o no? Sí, yo creo que sí, ¿no? O sea, el juego yo creo que la gente ha sido bastante justa con él. Que de todos modos... Eh, joder, cómo se está quedando el mapa. Que de todos modos, obviamente hay que tener en cuenta que... Que el juego no es perfecto, ¿no? Y que tiene mucho espacio de mejora. Pero bueno, tampoco está mal, ¿no? No sé, yo al menos lo estoy disfrutando bastante. E igualmente, vamos a dar los condados a, a gente individual, ¿vale? No vamos a, a concentrar de momento territorios en nadie. Ya lo haremos cuando llegue el momento. Además, todos están satisfechos. Y ya luego que se vayan matando entre ellos y tal. Pero no quiero que nadie tenga rollo demasiado poder. Venga, gracias por pasarte, frango. Para mí el juego ha salido muy bien. Para mí también, tío. No sé, yo lo estoy disfrutando mucho y me lo estoy pasando muy bien jugando. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Al fin y al cabo. Querría hacer edificios, tío. Me gustaría bastante hacer edificios. Pero quiero tener dinero ahorrado por si hay que sacar mercenarios. Al menos hasta que estabilicemos el país, ¿no? Pero mira, aquí nivel de fortaleza me gusta mucho. Voy a hacer un pequeñín edificio. Y vamos a encargar epopeya, podemos hacer. Y elegir una piedra rúnica me daría 100 de piedad. Eso podría estar bien también. Estoy mirando... Mira, aquí hay un edificio haciéndose. Coño. Uh... Bueno, ya vamos teniendo territorio, eh. A ver si lo aguantamos. Ese es el tema, ¿no? Que sea estable. Me llaman una guerra contra el Lealdon de, de Kent. Y ahora nosotros deberíamos invadir Waynez, ¿no? O empezar con Irlanda, queréis vosotros, chicos. El problema del late es que te limitan los paseos tienes tantas cosas que atender y gestionar que no haces otra cosa que jugar a gran hermano con los cientos de vasallos Ya, tío. Es que yo creo que eso es un poco lo que me falla ahora del juego, ¿no? Que... que podrían mejorarlo. ¿Por qué cancelas los edificios? Porque nos dan dinero. Mercia podríamos volver a invadirlo, ¿no? Porque hay tregua Y Gwyneth No, porque he reclutado ejércitos Tengo por ahí un ejército Tengo un ejército en algún sitio ¿What? ¿Dónde está este hombre? ¿What? Toma aquí un, e un tío ¿Y este pavo? Aumentar nuestro nivel de esplendor. Podemos ganar prestigio con esta opción. Yo he sacado todos los logros menos el de Araúma Daura. Malditos bizantinos. A ver cuándo los nerfean. Todo el mundo me está diciendo eso. Que que, 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 te, que en ese logro te fastidian un montón los bizantinos. Tengo que intentarlo. A ver, ¿dónde está aquí? A ver, Wynet. Ducado no podemos. ¿Por qué? Porque nuestro nivel de fama es muy bajo. Tampoco hay como un ducado así muy grande, ¿no? Bueno, este. Podemos ir a por este. Vale, entonces que consigue el nivel de fama 3, ilustre. Así que vamos a hacer cacerías, epopeyas, vamos a hacerlo todo. Vamos a elegir una piedra rúnica también. Vale, hemos cambiado la cultura. Poco a poco. Dauma es más fuerte que el Imperio Bizantino en Late. A ver, eso es verdad, que tarde o temprano has a ser más fuerte que los bizantinos. No, al fin y al cabo es un logro que te puede llevar toda la partida fácilmente. Yo se lo quiero dejar casi, casi para el final. Por no decir para el final. Eh, encargamos una epopeya. Tengo pasta, tío. Sí, vamos a dejarnos la pasta en la epopeya. Y podemos hacer un banquete mientras tanto. Centrarse en mí y en mi destino. En una historia familiar. ¿Qué queremos? ¿Prestigio, renombre o piedad? Quiero prestigio ahora mismo. Así que, muy a, muy a mi pesar, nos centramos en, en mí mismo. ¿En qué consiste el de dar a una Daura? Tienes que. Conquistar toda África, si no me equivoco. Con, empezando con una condesa africana. Conquistar toda África y reformar una fe. Una fe africana. Y convertir toda África. O sea, es, es heavy, eh. Es heavy ese logro. Se las trae. Es un logro que se las trae bastante. Como podéis, como podéis ver. Logro loco. Trasladé todos mis demonios a la península, Badajoz, Córdoba, Cáceres, etcétera, Ah, conquistaste la península también. Mm. Seguro que a Sven se le ocurre algo igual de bueno, a ver qué nos dan. Has gastado 75. Vale, podía o ganar 75 de prestigio, o ganar 150, o perder 75. Y hemos perdido 75, me encanta. Claro, el tema es que, por ejemplo, no puedo crear otro reino, ¿no? O no debería crear otro reino. estamos gastándonos dinero demasiado, en mi opinión. Pero bueno. Y estos los podemos invadir también, ¿no? Por condados. Claro, aquí es más sencillo. Sí, pues ahora nos pondremos. Una epopeya excelente. 150 de prestigio y 50 de renombre. Pues no ha sido mucho, la verdad. Pero ahora estamos ganando un montón de prestigio al mes. Así que bien. Le voy a dar un descanso y intentaré conquistar Europa, aunque en el último try los musulmanes se habían comido toda Europa. Ostras, pues qué mala suerte eso también, ¿eh? Eso es bastante mala suerte. ¿Esto me cuesta prestigio? Sí, bueno, 75 de prestigio es bastante tratable. Pues empezamos a conquistar Irlanda. Ok, chicos, así ya nos lo vamos quitando de encima y estaremos más fuertes, tendremos más vasallos, etcétera. Y vamos haciendo tiempo entre que sacamos el prestigio y tal. Vale, pasamos a ser augustos. Maravilloso. Y ahora podríamos cambiar de camino. Quizá el de marcial de servir a la corona estaría bien. O quizá empezar por el de teólogo. No, es que no sacamos piedad con este personaje. Nos tiene que ser un buen personaje, tío, para hacer la reforma de la fe. Si es que la queremos hacer. Cambia ahora. Sí, es buen momento para cambiar. El tema es que cuál quiero. También estaría muy bien hacer administrador, ¿eh? O sea, o el de arquitecto. Hacer edificios, ganar más dinero. Tener más territorios. Ah, no me deja cambiar ahora mismo. Administrativos con tribal, ¿no? Vale, pues entonces no hacemos administrativos. Me vamos a ir conquistando a este tío. Que no tiene sentido que siga vivo a estas alturas de la película. <laughs> Pongo velocidad 5, o sea, simplemente es asediar este condado. No debería tener mucho misterio esta guerra. Ahí está, 100%. Cero complicación, la verdad. Tirore. Y vamos a conceder esto a. Nuestro cortesano y amigo, este hombre que es más joven. Pero para este logro jugando con Escocia, la cosa es luego crear el Reino de Irlanda y hacerlo título principal o cómo. No, no, es jugando con uno de los hijos de Ragnar Lodbrok, conquistar to toda, todo el Imperio Británico. O sea que lo que tenemos que hacer es crear el Imperio de, de Britania, por así decirlo. O sea, ese es el objetivo. En realidad. O sea que nos vamos a dedicar aquí un poco a ir conquistando al personal. Ese es el tema. Voy a poner para poder sacar tropas aquí, por cierto. Que nos va a venir bien. Esta cabeza de playa. Hoy oh, Mi concubina está embarazada. ¿Tengo algún prisionero? ¡Oh! Vamos a, vamos a ejecutar peñita, ¿no? Oh. Esto está guapo, en verdad, tío. Porque si, te, si tenemos mucho temor. Que tenemos cinco ahora. Pero si tenemos mucho temor, nunca se nos van a querer revelar. Lo que tengo que vigilar es que no me meta con, con los de mi casa como la otra vez. Molaría poder elegir el águila de sangre, ¿no? No sé por qué no se puede, tío. Y así también sacamos piedad. Está muy guapo. Pero fijaros el temor. Esto es la leche, tío. De hecho, su, seguramente esté muy bien. Rollo. ¿Cómo decirlo? Acumular muchos prisioneros. ¿Sabéis? Para rusear un montón de puntos de temor. Por cierto, todos somos guapos. Está bien eso. Uno de marcial, tu rey, lamentable, ¿eh? Muy lamentable, tío. Pero a ver, fijaros, nos hemos puesto en 85 de temor, ¿sabes? 95. Que se nos levanten ahora, ¿sabes? Y encima, se nos conoce por nuestro nivel de dedicación a la fe. Yo ya me parto. Vamos a hacer la peregrinación. Ya nos pondremos a ir conquistando Irlanda y mirad la cantidad de prestigio que estamos ganando. What the fuck. ¿Cómo estamos con tanto ganando tanto prestigio, tío? Cabeza de casa, jefe de casa, cabeza de dinastía, condados en posesión, ducados, reinos, lucha contra la sed, encargada de popelé ex excepcional. Claro, es que vamos flying, tío. Vamos muy flying. Vamos a cancelar este edificio. Coge las espadas por el filo ya, ¿eh? Ve una espada y se vuelve loco, tío. Dice, ¿qué es eso? ¿Por dónde se coge? Vale. Pues a ver si conseguimos ser ilustres. Invadimos Winef. Mientras tanto, pues podemos, yo qué sé, conquistar estos de aquí. Vaya, no estamos enfermos. Grande. Qué raro tengo 630 de corrupción para que la corrupción se paga. Buenas, Guille. ¿Puedo usurpar Mercia? Sí, ¿no? Vamos a hacerlo. Ah, no, prestigio, pero me quedo con bastante poca pasta, eh. Lo que pasa es que tendremos todo esto de Yure, pero no tengo prisa por tenerlo, tío. Es que no me quiero, no me quiero quedar sin dinero yo ahora. Se coge por atrás. A ver, tengo alguno, alguien que no esté haciendo nada. Estamos a punto de terminar de subir el control aquí. Eso está bastante bien. Y podemos subir esto de nivel por 100 de oro y 300 de prestigio. Joder, esto está bien, tío. Si sí, me gustaría sacar más oro en general, tío. Me da la sensación de que sacamos muy poquito oro. Los tripleyes no necesitan tener Yure para nada. Ojo, acabo de ver que, que ya tienes 3.000 followers. ¡Ostras, hemos llegado a los 3.000 followers! Hemos llegado a los 3.000 followers. Let's go. Ole. No, me dice que tengo 2.955. Hay que hacer algo especial para ese momento. Fuck, quiero. Quiero ganar oro, tío. No tenemos apenas. o oh, 200 de oro. Por liberar a, esta, a este chaval. Let's go. Claro que sí. Yo soy mexicano y no significa otra cosa. Bueno, pues gracias a todos los que me seguís como siempre. Por estar ahí. Vamos a hacer. Eh, los edificios de hacer dineros en nuestros territorios. Por el que dirán, ¿no? ¿Dónde se me ha ido el oro? Puedo hacer puerto. Aquí no hay minas, ¿no? Ah, pero es que esto es feudal. ¿Cómo ¿Puedo tener territorios feudales? Eso me extraña un poco. Venga, vamos a liberar este también. Hoy estamos de buenas. Ah, que lo he pagado. Ah, que soy mongolo, tío. He pagado 200 de oro. Se ha pagado 200 de oro. Ostras, qué mongi, tío. Ya decía yo, joder, 200 de oro de puta madre, ¿sabes? Y cojo y lo pago, tío. Vaya bonobo. Venga, vamos a desquitarnos conquistando a estos tíos. No termino de recuperar todas las levas, eh. Yo no sé si es que están bugueadas o tengo que pasar mucho tiempo recuperándolas. Vale, y aquí que pillamos, tío. Atento. ¿Qué haces, el águila de sangre? Sí, estamos con el logro del águila de sangre conquistar todas las islas británicas que no va mal la cosa espero que esto no sea Francia vale menos mal digo yo no sé qué hace Francia metiéndose por aquí pero ya cualquier cosa porque de hecho qué demonios estamos viendo aquí Italia Smolandia what vale, hay que espabilar un poco para conquistar porque como se empiezan a meter aquí los nórdicos y diréis, pero si los nórdicos están en el Reino de Escocia ups tenéis razón por cierto, ya somos ilustres, ¿eh? Podemos invadir Winez. Ahora iremos. Después de esta guerra. Des después de esta guerrita. Qué pena lo de no tener armas de asedio, tío. Es, es lo que más estoy echando de menos. Es que las las especiales no se recuperan una vez perdidas, pero si sí cuentan para el cómputo máximo. O sea que las que teníamos al principio de la partida, ¿no? Como no se recuperan. Ojalá lo que se tarda en hacer un asedio, madre de Dios. Habría que hacer matrimonios y esas cosas. Vamos a levantar aquí el control también. Que eso también nos dará dinero. Oye, podéis dejar de escaparos, coño. Gracias. Y hemos convertido la cultura nórdica aquí. Vale, pues vamos a por Asia. Oye, ¿por qué me falta Warscore, tío? Ah, vale. Que este tío es más grande de lo que pensaba. Vamos a recuperar el manpower que no quiero que se me mueran los hombres. Vamos a recuperar suministros. Ya terminamos de invadirles. ¿Por qué me va en contra el Warscore? No lo entiendo. Si estamos atacando esto, ¿por qué me va en contra el warscore? ¿Qué sentido tiene, tío? ¿Qué hago? ¿Le asedio a otro condado? Estoy poseído. Estos eventos creo que no me habían salido nunca. Lo de la posesión. Mira si puedes adoptar cultura local. Es que yo adoptaría cultura local, pero me habéis dicho que sigamos siendo nórdicos. No sé por qué. Mi heredero no está casado. Oye, por cierto, no tengo el logro de tener un hijo con el rasgo congénito. Eso es de fornicar entre, entre ellos, ¿no? O sea, debería hacerlo de... O sea, debería hacer que se reprodujeran entre ellos, ¿no? Deberías cambiar de cultura. Yo es que pienso que deberíamos hacernos escoceses. Venga, 100% por fin, coño. Ah, que, ah vale, que, que la guerra era por este condado. Juraría que lo había de de declarado por el de arriba. Joder. Es ser hijo de Ragnar, no hay que mantener la cultura nórdica. Yo creo que no, vamos. O sea, vamos a mirar bien el logro, pero vamos, yo creo que no. Uh... Joder, ya tenemos un montonazo de logros, eh, qué guapo. Empezando como un hijo de Ragnar, conquistar las Islas Británicas. Pues ya está, ¿sabes? O sea, no tiene mucho más misterio. Vale, Gwyneth. Colega, compañero. Esto era por el ducado El principado de Gwyneth Vamos allá mm. ¿Qué velocidad escoge esto, eh? Brum, 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 brum Me llaman a otra guerra yo voy aceptando, tío. A ver, vamos a pillar asuntos exteriores, que es más prestigio todavía. Vale, a estos les faltan cuatro años. Y por cierto, convertir la, la religión lleva aquí toda la vida, tío. Para convertir un territorio a los asatru. Voy a dividir el ejército nuevamente. porque estamos sin suministros. Aivar es mayor de edad. O sea, el tema para que sean congénitos, chicos. Y si y si reformamos la fe, ponemos lo de casarnos entre nosotros y hacemos el logro de de cómo se llama el del círculo perfecto. Sabéis cuál os digo. Ese me falta también, tío. ¿No? O sea, este es lo de casar que la familia se case entre ella durante tres generaciones, creo que es. Podríamos aprovechar para sacarlo en esta partida, ¿no? ¿Qué os parece la idea? Yo creo que estaría guay. Mm. Hay que pelear aquí, ¿eh? Podrías hacerlo, el incestuoso. Reforma la fe. Es que ya que tenemos que reformar la fe, ¿no? Yo lo veo bastante. 83. De hecho, con este... nada es que... No sé, tío. Me da la sensación de que es... De que... Bueno, es que tenemos que destinar un personaje a hacerlo de la religión. Vamos. De perdidos al río, dice Insulina. Pues sí, tío. Insulina Senpai. Eh, y le caemos bastante bien a los vasallos, por cierto. Gastar 75 de prestigio no me agrada, pero bueno, vamos a hacerlo. Y este lo vamos a casar con esta señora mismamente. Vale, en cuanto caiga este asedio deberíamos ganar ya la guerra. Deberíamos. A ver. Venga, ahí está 100%. Vale. <coughs> Ahora tendríamos que esperar un poco a que se nos recuperen las tropas, ¿eh? Venga, pues vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Vamos a dar eh, a condes individuales. Mira, un hijo mío por aquí. Estos que se disuelvan. Y que lidien ellos con con los territorios. De momento no hemos tenido rebeliones de populistas. Si con este te sacas el perk podrías. Pues venga, vamos a meternos en erudición. No lo tengo yo muy claro. Es que somos ya bastante mayores. Igual dedicamos al siguiente personaje a tope, ¿sabes? A hacerlo. Igual hacemos eso, tío. Plan, el siguiente personaje a full centrado en eso. Vamos a ir haciendo algún edificio En nuestros territorios principales para que estén un poco más potentes Que te dan piedras al cargarte rehenes, cierto Cierto, o sea que si llegamos a sacar lo de profeta ya podríamos hacerlo, es verdad, es verdad, es verdad Es verdad Y puedes le cargaras para conseguir rehenes, cierto Cierto, cierto, cierto Molaría ir conquistando a esta gente Fíjate, tiene 540, 544 hombres. Tiene nada de trop. O sea, a Irlanda la conquistamos en un plis Plus. Y lo que nos queda de Inglaterra, salvo lo de Jorvik, porque somos aliados, también lo podemos hacer sin mucho problema. Vale, vale, vale. Sí, que podemos sacar prisioneros. De todos modos, como tenemos bastantes. O sea, necesitaríamos unos 2.000, 3.000 de piedad para reformar la fe. Y en principio, con conseguirlo de... Lo de poder casarnos entre hermanos y tal. Ya, ya estaría hecho. Maten a los hijos de las prostitutas. What? Calma, eh. Vamos a relajarnos un pelín. A esta gente le podríamos haber metido guerra por ducado, ¿no? Para quitarle más territorio. Claro. Quitábamos de, de una, le quitábamos dos, dos territorios. Igualmente, el reino de Irlanda no lo vamos a poder crear. Porque al morir se nos dividiría y tal. Y aquí vamos a subir la autoridad de la corona a 3, ¿ok? Reyes cruzados, ya. Yeah. Mm, un poco mayor esa mujer, pero bueno. ¿No me falta tener tres templos de los Asatru para reformar? En principio ya me deja reformarla. Ah, hay que tener. Sí, tenéis razón, hay que tenerlos controlados. ¿Dónde están? Aquí hay uno, dos, tres. What? No hay ninguno en. No hay ninguno en Gran Bretaña De los Asatru. Nah, pues nada, entonces nos olvidamos de hacer ese logro en esta campaña. Lo haremos en otra campaña, ¿vale? Nada, es que si no es un rollo. Si nos tenemos que ir metiendo ahora a conquistar estas cosas. ¿De qué es el sorteo, Trax? Dice Blaze. Pues es de un, so un sorteo de un DLC de... Eh, que Del que elija el que gane. De hecho, luego vamos a volver a hacer el del mes pasado. Porque me ha dicho el que ganó que era Damien's que lo volvamos a hacer. Oye, oh, hemos ganado la guerra. Me gusta. Porque. Formar el reino de. El Imperio de Britania. 45 es 73. Pues no estamos tan lejos, ¿eh? 45 es 73. Quizá una buena guerra, Wessex. Y seguir conquistando todo esto, obviamente, ¿no? Norte Europa, Utrecht y otro más. Claro, Suecia habría sido mejor totalmente. A ver, que no pasa nada, ¿eh? que, lo vamos, que, lo, que se hacen otra partida y ya está. De hecho, me han dicho que lo mejor para hacer ese logro es una partida en Islandia, full autismo. Te dedicas simplemente a reformar la fe. Y a tener y a, y a casar a tus personajes entre ellos. Básicamente es eso la La partida. Si meto dos guerras. Concertar matrimonio. ¿Y este porque no me puedo atacar. Ah, porque es vasallo. Vale, vale, vale. Vale. Esto se está haciendo todavía. Y esto también. Porque locura de la conversión de fe, es como súper débil, tío. Yo la sé que en Persia tiene una fe que deja casa a los familiares, no hace falta ni reformar. O sea que ya desde el principio puedes empezar a casarte entre ellos, ¿no? Vale, pues eso lo podemos hacer. Lo que pasa, lo que me da pena de dedicar una partida a eso es que solo haríamos eso en esa partida. Es un poco lo que me entristece. Pero bueno, de momento, en cierta manera lo que estamos, ¿no? O sea, vas a conquistar estos dos. Ya han convertido la cultura de Aysir. La cultura se cambia más rápido que la religión. ¿Qué sentido tiene eso, tío? Si nada más es empezar y solo haces eso y es muy rollo. La conversión es lenta porque es religión sin reformar. Los buenos torastras. Ya, es, que se pueden casar entre ellos. Vale, una guerra la hemos ganado ya. Me encanta los invitados en la corte en plan de que vienen y se llevan con dados. Es como brutal, ¿no? Pero tú imagínate, estás ahí de paso. Esto porque no lo puedo deshacer porque hay jarritos hostiles. Vale. <coughs> A ver, Irlanda lo tenemos en cuanto queramos. El tema es, es un poco lo que nos queda de... El tema es que Jorvik se está expandiendo como muy a muerte, ¿no? No sé cuándo vamos a poder romper la relación con ellos. O sea, va a ser Jorvik y nosotros. Realmente tampoco nos quedaba. O sea, dentro de lo que cabe. A no ser, obviamente, que hagamos el... Eh... Hostia, acabo de sacarme un rasgo con un 14% de probabilidades. Let's go. Que lo que digo, que... A no ser que formemos el reino del de... imperio de Britania... Como digo, tampoco es que nos quede tantísimo, ¿eh? 47, 73. No es una locura. Vale, esto ya está también. Me podría quedar yo algún condado más. Pero no quiero que sea este, ¿no? He heredado una guerra, creo. Creo que he heredado una guerra. Sí, están invadiendo esto. He heredado una guerra. No puedo atacar a ninguno de estos, ¿no? Median bastante, ¿no? Pero ¿qué se le va a hacer? Vale, pues... Vamos a petar a esta gente. ¿Qué se le va a hacer, tío? Freya, tío. Me gusta ese nombre, ¿no? Plan... No se lo pondría a mi hija, pero... ¿Vas a crear un creador de personajes? Sí, sí que vas a crear un creador, un creador de personajes. Oye, ¿podéis dejar de llamarme a guerras? Pues, joder, qué pesados, tío, por favor. Freya diosa nórdica, tal cual. Ay, por Dios, venga, vamos. Me da el rasgo sabio, este va a ser la caña. Además, al final, este hombre, ¿cuántos hijos tenemos, tío? Dios, tenemos bastantes, ¿eh? Pero si es que además mi aliado gana solo, tío. Es que yo de verdad no entiendo para qué me, me pide que vaya. Un poquito de pilla pilla, ¿cómo nos encanta? El God of War 4 siguió para algo y aparte de Freya, si sí es una diosa nórdica. Guapo el God of War 4, ¿eh? Jo un pas menudo juegazo, tío. Si te sacas el dosgo brujería con Asatru, adoras a Freya en lugar de Odín. ¿En serio? ¡Qué chulo! ¿Ves? Esos son típicos detalles de flavor que molan, tío. Qué mola que los hayan metido. Oye, estos cabrones. con eso ya debería estar esta guerra también que ha sido un poco absurda pero bueno Tampoco nos vamos a enfadar vale ok qué hacemos a continuación pues he pensado por ejemplo Cornwall o Wessex intentar pillar un cacho Jorvik está muy tocho tío Jorvik está muy muy tocho y esto encima son dos ducados ¿no qué putada que habrá que hacer distintas guerras Cornualles también, ¿no? Es un ducado. Pues me vamos a por Cornualles mismamente. Lo cheto es fundar un aquelarre. ¿Se puede hacer en el Crusaders? El aquelarre, digo, ¿eh? ¿Cuántas tropas hemos hecho que tienen? 500... No paran de meterme en guerras, tío Son muy pelmas, ¿eh? Ay, coño O sea, la puta es el Jorbik este macho esta además no es ni mi dinastía. Me parece como curioso que los hijos de Ragnar montasen como cada uno su dinastía, ¿no? En plan, que no, que no, no llegas a la conclusión de decir: eh, Vamos a seguir siendo la misma dinastía, ¿sabes? Es normal que tenga 800 puntos de corrupción. y anterior directo no me dan ni un mísero punto. Igual si te quedaste en alguna raíz o algo así, has sacado puntos, tío, no lo sé. En plan, a veces eso sucede. Ganamos la guerra. Joder, está... O sea, vamos bastante rápido, ¿no? Pienso. Ahora seguramente se puede ir más rápido todavía, ¿no? Pero. Vale. Tengo aquí un condado. Vale. A ver, siguiente paso: <coughs> Munster. Se ha comido todo lo que queda de Escocia. Wessex, igual le podríamos dar un mordisquito también. Si sí, a Wessex desde luego le podemos dar un mordisco. Y apenas tiene tropas, así que. Let's go. Vamos a poner que spawnen por aquí. Ahí vamos a sacar aquí a todos los hombres. Lo vamos a dividir en dos el ejército: este aquí y este aquí. Y así, pues vamos más rápido dentro de lo que cabe. Qué rabia lo de las armas de asedio, ¿eh? Tardan muchísimo los asedios. Lo que no sé por qué no hay rebeliones, eso sí que es brujería, porque estábamos con el temor súper alto. Gran duca de Cornualles. Negociar alianzas, selección activa. ¿Puedo convertir en vasallo un cacique? Ah, que no lo es. Pues oh, vale. Pues mira eso que nos llevamos: Que no es este hombre. Es y nórdico. Ok. Pues mira ese territorio que nos hemos llevado así medio de gratis. Y también tenemos muchísimo prestigio. O sea, hemos tenido muchísimo prestigio con este personaje. Hemos llegado a ganar 22 en algún momento y ahora ganamos 0,9, tío. Imaginaos cómo está el percal. Vamos a tomar la capital. Y ahora tú aquí. Sí. Y nos faltará Wilt, Wiltshire. Hostia, llevo hora y cuarto grabando. Supongo que luego tendré que dividir el vídeo o algo, porque si no. Y Munster, en cuanto podamos ir a la guerra con ellos, les vamos a quitar buen tocho también. Mira, pero la gente ya nos va odiando, ¿eh? Sin reformar tribal, quiere un puesto en el consejo. Claro, es que aquí lo que pueden hacer nuestros consejeros es más bien limitado, ¿no? Joder, es que son eternos los asedios, ¿eh? Es una locura. Están sin suministros, por cierto. Hay una provincia que se llama Wend, como el juego, ¿no? El juego de, de cartas de The Witcher. Ya se encarga otra de Popeya. Ah, puedo hacerlo. A ver, ya no es un poco igual, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerlo, ¿por qué no? Oye, me están vacilando. Sí, prestigio personal otra vez, ¿no? Aunque creo que vamos a palmar. Oh, legado dinástico, interesante. ¿Qué tomamos? La verdad que nos da muy, un poco igual, ¿no? O sea, la partida... Oh, yo creo que vamos a jugar todavía con otro personaje, pero tampoco creo que se alargue muchísimo, ¿sabéis? Te dan puntos de dinastía de las pocas cosas que te lo dan. Es cierto, ¿no? ¿no? No hay como muchas maneras de sacar puntos de dinastía en este juego. Vale, pues milicia, decís. Milicia, milicia. Casa de guerreros, más destreza y de eficiencia de caballeros. Pues esta misma. Me parece bien. No tengo ningún. ninguna petición especial. Como digo, el único problema que tenemos, el reino este de Jorvik, que no sé en qué momento podremos. atacarle. Pero bueno, mientras tengamos territorio para conquistar en Inglaterra, tampoco tenemos ninguna necesidad, ¿no? Oh, 300, de pun 300 puntos de estilo de vida, intrigante. Vale, aquí ya le aniquilamos el ejército, espero. Yo siempre tiro por sangre, pero si no vas a jugar mucho para darle milicia. Vale, pues sí. Sí, porque esta partida, como digo, en principio, en el momento en el que fundemos el, el reino de Britannia y saquemos el logro, no la vamos a continuar. Así que. Así que eso, que no. no tenemos demasiada necesidad de, de. tomar rasgos pues que sean buenos para la familia, por ejemplo, ¿no? A ver si les pillamos aquí. 100%. Perfecto. Vale, vamos a, lic a licenciar las tropas. ¿Te ¿Imaginas? A los nórdicos diciendo. Vamos a licenciar las tropas. Yo, la verdad, no. Gloucester Vale A ver a quién podemos invadir ahora Quedan pocos países conquistar Quedan estos, quedan estos, quedan Munster y tal Estos, por ejemplo Pues mira, estos mismos Y a ver con estos en cuántos territorios nos quedamos. Aún nos deben faltar bastantes, ¿eh? Para lo de Inglaterra. O sea, no muchos, pero alguno ha de quedar. Lady Nesta. Vaya nombre. Y por supuesto, todo lo que iba a nuestro personaje, pues eso que nos llevamos, ¿sabes? De hecho, me gustaría incluso pillar algún estímulo de salud, algo así. A ver si podemos completar el logro en esta. con este personaje en concreto. A mi partida solo me falta Inglaterra y ya voy a poder hacer el Imperio de Gales con mi capital en una islita entre Irlanda e Inglaterra. En la isla de Man, imagino, ¿no? En esta isla de aquí. Esto es la isla de Man o de Mon. El Arldom de la Mon. Me da un poco de miedo que se sigan conquistando entre ellos y tal, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Puto Jorvik, tío. A ver cuándo le podemos atacar. Pero es que somos aliados. Mínimo tendría que morir o este señor, o tenemos que morir nosotros. Y no sé cómo es fuerte esto. 250. Lo que voy a hacer cuando subamos al trono al, con el siguiente, ejecutar a todos los prisioneros. Porque eso nos dará temor y debería evitar que se revelase la peña. Debería. Luego ya sabéis que del dicho lecho le hay un trecho. Así solo que cambia el nombre. Claro, es verdad que se pueden cambiar los nombres. Cosa que en Imperator igual lo, igual lo meten en la 2.0. Estaría guay. 93%. Voy a tener que asediar el último ducado, el último condado, parece que sí. Vale, pues nos faltará Wessex, estos tipos de aquí del Principado de Pois. Y Munster, obviamente, ¿no? Munster que tiene muchísimo territorio. A ver si podemos quitarle dos o tres ducados de, de golpe. Vamos a ver si aniquilando esto ya sacamos la puntuación suficiente. No, tío, y sigue anclado en 93%. La isla de Man es capital condal. Sí, creo que sí. Que es capital de condado. Y a los paseos les vamos cayendo más o menos bien. Eh, voy a pillar estudios ana anatómicos. ¿no? Y de hecho me voy a cambiar aquí. Quiero que este hombre viva dentro de, lo que de todo lo que pueda. Cómo tardan los asedios, sé eh? que locura, tío. Están intentando asesinar a mi esposa. Saga la que dice la verdad. Vaya. Esto a veces se, se buguea. Ahí está. Vale. Licenciamos a las tropas. Concedemos. Condados. Mientras no nos pasemos del límite, ¿no? Está bien la cosa. Vale, ¿cuántos tenemos? 58, 73. A ver, vamos a quedarnos casi al límite, ¿no? Imagino. Powys, por ejemplo. Oh, podemos hacer una invasión de reino, tío. Podemos hacer una invasión de reino. Joder, si la pudiéramos tirar al Jorvik, tío. Si este hombre se muriese y tirar una invasión de reino al hijo, sería la polla, tío. Quedan 2.500 tropas, ¿sabes? Es que estamos como en nuestro mejor momento. Le intentamos asesinar. Vamos a asesinarle. A ver en cuánto se queda. 77.92. 95 y 95, vale. Pues venga, mientras tanto vamos a hacer tiempo. Vamos a intentar invadir algo de Munster, por ejemplo. Algo que pillemos dos títulos. Ahí está. ¿Cuántas tropas tienen? 650. Mmm. Si puse un obispado, un castillo y una ciudad y solo en ese lugar tengo mil levas por la cantidad de edificios que puse, qué guapo. Me han descubierto, mierda, mierda. Pues nada, a ver si ese hombre se muere antes que nosotros. De viejo. Qué putada, tío. Nos han cazado. Y aún así le seguimos cayendo bien. Qué guapo. Vale, tenemos que asediar estos dos. Y no sé, vamos luego el buen este. ¿Alguien me aceptaría vasallaje? Otrar vasillos al señor legítimo. ya a un miembro de la dinastía, nada. Nada, de momento nada. Tati ta Pues se ha muerto mi esposa. Vamos a casarnos con una cría, ¿no? Esta mismo. Me van a quitar este territorio, parece. Se la han cargado, sí, ¿verdad? Que están antes haciendo complot contra ella y tal. Lo que me hace gracia es que cada vez hay un heredero, tío. En plan, le estamos prestando cero atención. En plan, que, que salga el heredero que salga porque no paran de matarse entre ellos. Estamos enfermos, no. No, tío, no, no puedes morir ya. A ver, que tampoco es grave, yo creo, si palmamos. Este es médico y esta no. Así que nos quedamos con esta. Vale, y parece que nos ha mejorado un poco la situación. Se ha encargado a mi esposa, Hydra. Se ha encargado a mi esposa. Los muy malvados. Joder, si tirásemos invasión de reino por Jorvik sería brutal. Lo que no sé es si necesitaríamos más prestigio, ¿eh? Igual debería hacer alguna cacería o algo así. Solo por si acaso. Y tienen algo de prestigio porque igual lo tenemos que usar. Vale, esto está a punto de terminar. Ahí está. Pero sería increíble, eh. Tirar la invasión de reino. 2000 de prestigio, tío. Podemos hacerlo, pero necesitamos 2000 de prestigio, tío. Necesitamos sacar 2000 de prestigio, chicos. ¿Algún consejo? Ay, que tengo que conceder estos condados, por cierto. Si hacemos 2000 de prestigio tenemos el, el, el logro ya bastante, bastante de cara. No sé si me da prestigio... Um... Y voy a decir, algún edificio quizá. Creo que hay... Creo que hay algún edificio que da prestigio. No es coño. Mira, este por ejemplo da prestigio. Pero me cuesta prestigio, entonces, claro. Venga, tenemos 1700. Crear condados da prestigio. Ah, igual algún ducado también, claro. Hacemos algún ducado, cierto. Vale, tenemos 2000. Puedo invadir a Jorvik entonces. Invadir Reino, madre de Dios. Madre de Dios. Nos hinchamos, eh. mil hombres tiene ¿eh? teóricamente claro la capital está hombre podría sacar aquí a todas mis tropas y vamos directos a la capital no Encarcelado al canciller. Vale, no sé dónde tiene su ejército, pero vamos a asediar su capital. Muy tranquilamente. Ya no estamos enfermos, maravilloso. Vale, y voy a dividir el ejército. Vamos a coger este tío. Y vamos a perseguir a su ejército principal mientras tanto. O lo que me da la sensación de que es su ejército principal. Ah, son una compañía de mercenarios. Oye, ¿puede dejarla ya de estamparse contra mí y dejar de limitarme? Son tan rápidos tendrá algún. algún rasgo en general, supongo. Joder. <laughs> Esto es el. Lo del correcaminos, macho. Oh, en llanura le pillamos. Curioso. Deberíamos darle una paliza 7% nos han dado. Ahora hay que asediar un montón en esta guerra. No veo ningún ejército más por ahí. Así ah, que creo que sí que vamos a ir asediando mientras tanto. ¿Dónde erudición? ¿A ver, dónde está el estímulo vital? Aquí. Vamos a alargar nuestra vida de forma artificiosa. Tomé prisionero a no sé quién de Jorvik. Vale, aquí parece que hay batalla. Y nada, de hacer asedios, tío, hasta que tengamos el Warcore suficiente. Que va a tardar, porque obviamente es una invasión muy grande. ¿Cuántas tropas tienen? 3.000, teóricamente, lo que no sé dónde están. Me da un poco de cosa dividir a mis ejércitos. Así que de momento vamos a ir de, do de dos en dos con los asedios. No vamos a venirnos demasiado arriba. Porque yo creo que si sí. no, la podemos liar. Y tampoco es plan. Vale, 38%. Joder, va a ser duro, ¿eh? Esta subyugación va a ser bastante, bastante dura. Vale, 47%. Vamos a hacer algún asedio con este, supongo. Y aquí estamos sin suministros, cuidado. Terminamos el asedio y vamos a intentar juntarlos. O sea, dividir el ejército. Espera que recuperen los suministros y mientras tanto que asedie este otro. Eh, ¿Tras la isla de Man está bajo tu control? Sí, es de un base yo nuestro. Como veis, es de un conde. Espera que recuperen los suministros. La reina Olga está embarazada. Olga es un nombre nórdico o simplemente es como un nombre sin más que existe y y ya. No creo que sea especialmente nórdico, ¿no? O sea, Olga. Lo que pasa es que el tío está como en guerras, ¿eh? Este cabrón probablemente heredemos guerras o o haya alguien que que luego nos la intente liar o alguna historia o sea, quiero decir que luego probablemente tengamos que pelear contra más gente, ¿sabes? cuando acabemos esta guerra pero no está mal, o sea, yo creo que va a merecer la pena salvo que estén súper tochos, tío so, aparte que sería una sorpresa no... no molaría mucho, pero bueno, como puede suceder pues yo qué sé vamos a prepararnos para esa circunstancia en el caso de que no nos podamos llevar todo es a lo que me refiero. Ah, para payar a esta gente. 82% estamos. Efectivamente, puede que pierdan algún territorio antes de que demos la paz. A ver si la podemos sacar medianamente rápido. Así con estos tres asedios ya. ya estamos bien. No lo sé. Campesinos. Putada. Bueno, ahora en cuanto acabemos con estos asedios, vamos a por ellos. 93%. Vamos a por los campesinos. Y llevo toda la partida convirtiendo este condado y no lo han conseguido terminar de convertir, ¿eh? O sea, algo bastante, bastante loco. Esto es montaña, pero es posición defensiva. 99%, ¿really, tío? 99% está la guerra. Sí, 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 99%. No sé quién me llama. Quién me ha llamado. 99%, qué locura, tío. Interesante mierdón de juego se comenta. No, hombre, no. ¿No te gusta el Crusader Kings 3? O sea, yo. A ver, no es un juego de mierda, ¿sabes? Aunque te puede gustar más o menos, claramente Solo faltaría ¿Really? Bueno, 100%, por fin Hemos subyugado El reino de Inglaterra Y efectivamente hemos heredado guerras Uf, hay mucha peña por aquí, eh Vale, hemos heredado guerras, que es esto? nos pasamos del límite de vasallos. A ver, eso es normal y esperable. Ay, y aquí se han metido a bien random. Joder Ese hijo tuyo tiene pinta de que quiere comer eh, ya tierra. Que se quiere morir, ¿no? Nos estamos pasando el límite del dominio. ¿Cuándo puedo hacer lo del Danelau? ¿Puedo crear ya el Imperio de Britannia? ¿Por qué no puedo crear el Reino de Britannia? E igual es porque necesito. Eh, que haya paz o que haya algún reino más creado, probablemente. Dos títulos de reino creado. Vale, bueno, o si sea, tengo que crear, por ejemplo, el Reino de Inglaterra. Mierda, no voy a tener pasta, ¿verdad? No voy a tener pasta, probablemente. Estos son 250. Y estos son 500. No voy a tener pasta, tío, para hacerlo. Vale, a ver. ¿Hay algún edificio por ahí, goloso? Tío, mira que antes he visto edificios, pero he dicho, va, no los cojo porque... Porque seguro que no pasa nada, ¿sabes? Vale, uno más, ni tú, uno más. Uno más. Bueno, creo que nos da justo ahora para hacerlo. Tío, no hacen edificios, eh. La IA ya sabe que se los deshago. Bueno, si conseguimos crear el imperio, ya estamos como más tranquilos, ¿no? Ahora vamos a hacer el reino de Inglaterra, como digo. Ah, me faltan 10 de oro, tío. Igual de Gales será más barato no, es igual de caro. Me por decisiones, optar tipo de sucesión especial. Elegí una forma de sucesión tradicional electiva basada en tu cultura y restaurar el Danelao. tengo que controlar Essex. Essex lo controlo, ¿no? Técnicamente. Sí, lo que pasa que. Vale, podemos hacerlo y restaurar el Danelau. Puedo hacerlo de restaurar el Danelau, pero tengo que liberar estas provincias. El tema es, tío, me faltan 10 de oro, me cago en la leche. 10 ducados de mierda. Y si pido algún rescate, rescate por un favor. No hay nadie por el que nos quieran pagar pasta. Este. Ahí está. Vale, y con esto. Imperio de Britania, ¿no? Perfecto. Qué guapo, tío. Sí, señor. Me molaría que tuviera como algún nombre especial por ser nórdico y tal. Pero bueno, supongo que eso va a ser un poco el Danelau eh, vamos a ir bajando mis tropas Y deberíamos Soy gran rey Deberíamos Puedo poner la sucesión especial esto Pero ya no me, no me debería estar Electiva Escandinavia Ya no debería estar pasando de límite de, de vasallos, ¿no? Por lo visto, sí Ya olvidé que se me cayó internet, pues bienvenido de vuelta. Vamos a esperar aquí. Vale, a ver, tengo que conceder eh, títulos. Vamos a hacer un poco concentración de tierras aquí. Vale. Ahora miraremos lo los vasallos, que de momento... Estamos sin perras, nada de nada. Na. Así llega esta reforzar a tiempo. Esperemos. A ver, tenemos que conseguir ganar estas guerras, tío. Lo que no puede ser que perdamos ahora todo lo que hemos avanzado. levantar todos los asedios, ¿no? Tras, ¿qué opinas del Resident Evil 3 Remake? Pues el 2 lo he jugado y me gustó muchísimo. Y el 3 yo creo que no he estado tan bien, ¿no? O sea, por lo que tengo entendido no he estado tan bien. No lo he jugado. Pero tengo entendido eso, que no he estado tan bien. Pero vamos, igual. O sea, igual lo tenía que jugar para, juz para juzgar mejor, por así decirlo. Vale, de momento sus ejércitos los hemos destruido bastante, ¿eh? Y eso me parece bastante esperanzador. Uy, esta batalla la perdemos. Uf, la perdemos. No llega a reforzar, ¿verdad? Mmm, qué lástima. Y aquí me están asediando también. Voy a terminar. Vamos a centrarnos en una guerra mejor. Primero vamos a atacar a Wessex. Vamos por partes, ¿no? Y luego ya terminaremos de conquistar todo Quiero que no se me muera el rey Ahora mismo, tío, porque es que probablemente Si se nos muere el rey, es liada Es liada en el sentido de que De que a saber qué pasa, ¿no? Con el nuevo rey A mí no me gustó, me quitaron varias zonas Y lo más importante, quitaron al gusano Yo es que también te digo que no, no he jugado al Resident Evil 3 Original Entonces, pues probablemente yo no soy muy justo Con lo que te puedo decir de Del Resident Evil, ¿sabes? Ellos quieren conquistar todo esto, ¿no? Entonces yo debería liberarlos o ir a pelear directamente contra ellos. Están aquí, ¿no? Si sí, vamos a por ellos, tío. Vamos a por esta gente. Vamos a centrarnos en esta guerra. A ver si les pillamos. No dónde erudición aquí Constitución de Hierro. Así echamos a los de Wessex de la guerra y luego ya nos centramos en estos que parece que van bastante tochos, tío. Yo no sé cuántas tropas tienen en total, pero parece que tienen un montón. Eh, ¿Qué enfoque vas a tener va a tener el inimaginable DLC del CK3? Pues hemos, he quedado con un chaval para hacer un vídeo al respecto. Hablando de justamente de esto: de en qué se debería centrar el DLC de Flavor del CK3. Ahora, obviamente, toda esa especulación y teorización y ese tipo de cosas. Yo creo que puede ser divertido plantearnoslo Si por sacar algún mercenario quizá, ¿no? Mmm, Mierda Esta batalla está igualada No la quiero pelear, ¿no? Llegaré ¿eh? Me he metido un poco sin querer en esa batalla, ¿vale? No tenía intención. No tenía mucha intención de meterme, pero bueno, a ver si la ganamos tampoco está mal, ¿no? De hecho, la ganamos. Vale, vamos a ir pillando suministros. A ver, yo me quería centrar en una sola guerra, pero bueno, yo qué sé. Hay que ir liberando todo esto, tío. Esa es la cuestión. Ahora si me atacan. Claro, pero si me atacan es buena para ellos porque es batalla defensiva. ¿Me va a atacar aquí en campo abierto? Sí. Ok. Igual estaba sin general aquí. No. Vale, se ha ganado. Ahora vamos a ir a por estos de aquí. No pueden con los nórdicos, tío. Eh, las hordas, yo creo, y el tocho en China y Japón. El de China y Japón, esperarlo para dentro de 5 años, por lo menos, chicos. O sea, van a tardar mucho en expandir el territorio. No tienen ninguna prioridad por hacerlo ni ninguna necesidad. Mierda. Ah, que se me, ha su se me suicida la IA. Vale. Qué sorpresa. Bien, a ver si vamos levantando algún asedio, por Dios. Que es lo que le está dando muchísima o tantísima puntuación, al menos. Estoy aquí casi sin suministros, eh. Es que es tan duro, tío. Y lo malo, además, es que ahora no estamos haciendo realmente ninguna guerra ofensiva. Eso es casi, casi lo que más me molesta, tío. Que realmente no estamos progresando para el logro, sino que estamos... Salvando el territorio. Vale, vamos aquí a recuperar el ejército un poco. Porque yo ahora, si sí digo de sacar aquí tropas, me sale gente. Bueno, algunos salen, ¿no? Vamos a traerlos aquí a juntarlos. Y mientras levantamos este asedio. Y luego iremos a por estos tíos, supongo. Estos se van regenerando mientras, así que tampoco está tan mal. Chin Japón tendrían que haber salido por el CK2. A ver, de, de haber pasado eso, sí. O sea, de haber sido mejorando el CK2, claramente sí. Tendría que haber sucedido. No estoy liberando esto, por Dios. Ocho caballeros aquí, ¿eh? deberíamos ganar. Poco horrible esta guerra, estas guerras, tío. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Poco a poco vamos ganando. Cuestión de levantar estos asedios. Espero ahora que no tenga ninguna rebelión, mientras tanto. Eso sí que sería un fastidio. Me gustaría esperar a que terminasen estos asedios, por lo menos. Mira, si me quieren ataca atacar aquí, que es bosque, no lo veo mal. ¡Oh, se pegan entre ellos! ¡Oh, qué gozada, ¿no? Madre mía, qué guapo esto. Se pegan entre ellos. Me gusta. Sí, señor. Así siempre. Vale, pues hemos ganado eso. Mm, tú asedías a día, su rey, por ejemplo, y tú a Goldsire. Y tú revienta a estos. Me da 50% una de las guerras ya. Y ahora están levantando este asedio. Así que vamos aquí con las tropas. A ver si les podemos aniquilar. Ah, voy a perseguirles. Me da igual. Lo malo que tendremos tregua ahora con esta gente, pero bueno, durante esos años terminamos de conquistar todo lo que nos quede por aquí. Y vamos a por estos, no quiero que me asedien nada, porque si terminan los asedios, luego hay que volver a asediarlos. Y... y es una mierda eso. Porque nosotros hablamos una absoluta barbaridad. Joder, me han asiduado estos unos rebeldes de mierda, horrible. ¿really? Y hemos heredado Raiding North y tres títulos más. Todo esto. Pues este señor que parece que le caemos mal. Así le caeremos mejor. Oh, me han derrotado este ejército. Venga, 93% con estos tíos. A ver si terminamos la guerra de una vez por todas, por Dios. Oh, esta guerra... O sea, esta batalla la perdemos. Cuenta todo pon... pronóstico, casi casi. 100% por fin, tío. Ya tenemos tregua con esta gente. Esa es la gran putada, tío. Y aquí es asediar a estos, ¿no? Pues vengamos para allá. O desasediar más bien. Vale, pues un poco de estabilidad. Menos mal. Lo que pasa es que cantidad de tropas se nos han muerto, tío. Qué locura. Y este ejército igual, tío. Qué cantidad de tropas hemos perdido. Masa campesina. Y me quitan el liderazgo cultural el rey de Suecia. Tío, tampoco está más tocho que yo, ni de coña, ¿no? Vale, con esto unificamos este territorio. Vamos a limpiar a los rebeldes. Estamos un poco débiles. ¿eh? No tenemos... O sea, se nos han consumido demasiadas tropas. Puedo convertir un tío en vasallo, me gusta. Eso nos ahorra una guerra. Y nos siguen quedando aquí dos territorios. Aquí dos más. Y Wessex. Y ya estaría. Si no me equivoco, vamos. Vale, volvemos a ser líder cultural. ¿Y aquí quién coño me está invadiendo, tío? Ah, que es Lotaringia. Me invadía Lotaringia, qué loco. Vale, y vosotros. Aquí me han bajado la autoridad de la corona. El control del condado, que diga, perdón. Parece que empezamos a ganar algo de dinero. Mira, nos queda muy poquito, chicos. Y el vídeo lleva durando dos horas. Vale. Nadie más me acepta vasallaje, ¿no? De momento. No. Vale, 100%. Estoy por quitar a las levas y declarar guerras mientras tanto. Porque los de Lotaringia, hasta que me den paz. A ver, si le gano la guerra, es mucho prestigio y dinero. Y si diéramos paz blanca, que sí que lo harían. Ganaríamos prestigio, ¿no? Y ya podríamos ir a las guerras. Que es lo que nos interesa. Pues vengamos a mandarle paz blanca. Licenciamos a las tropas. Entonces vamos a comprobar esto. A Wessex no le puedo atacar ni de coña, ¿no? Ah, sí, sí que puedo. Ojalá, pero, claro, no, no le puedo invadir todo de golpe. ¿Qué puedo hacer? Ah, podemos hacer el Danelaw. Pues sí, ¿no? Los leyes... Las leyes de los daneses dirigieron estas tierras en el pasado, así que volverán a hacerlo. Pasamos a ser el Dan. Estoy siguiendo los pasos de leyendas como Guthrum, Yerik, Hacha Sangrienta, campeones de antaño, y por Odín, no dejaré que el reino vuelva a caer en manos de los anglosajones. Prefería que nos diesen algún edificio también, alguna historia, ¿no? Hubiera estado guapo. Vale. Entonces tú. Ofrecer vasallaje no quiere. Y este tampoco entiendo. ¿O a este qué le pasa? Subyugar. No voy a tirar guerra de subyugación a esta gente ni de coña, ¿no? Vale, declaramos a estos. Y declaramos a estos. Vale. Vamos a sacar aquí todas nuestras tropas. Lo partimos en dos. Mandamos uno a cada sitio. Y luego haremos lo mismo en, en Irlanda. Lo hacemos lo mismo en Irlanda. <coughs> que todos conozcan al traidor. Vale, luego hacemos lo mismo en Irlanda, que son dos territorios más. Y luego Wessex. La putada de Wessex es que, es que creo que van a ser dos guerras, tío. Creo que de una no lo podemos hacer. Porque es un ducado y un territorio random. A no ser que algún vasallo mío pues también se anime a conquistar lo que eso podría ser. Cuando le intentemos quitar lo que es el ducado principal. Y nuestro rey está viviendo un montón, ¿eh? Se lo está marcando. 68 tacos. A ver. Vale, aquí llevamos uno ya. Licenciamos al ejército. Y esto se lo concedemos a este hombre mismamente. Y cancelamos la construcción de este edificio. Que no me entere yo que se construyen edificios en mi. En mi. esto. ¿Y esto qué? Y aquí porque no te tenemos solo un 100% de Wascor. No me jodas, tío. ¿Por qué? Están aliados con alguien. Yardom de Slevig Slevig Holstein Pues vale, tío Vale, pues vamos a hacer una cosa Voy a licenciar a las tropas Será mismo cuántos puedo sacar Y voy a aclarar a esta gente pero el gran ducado de Wessex ya volvemos a levantar las tropas y vamos a por ellos y a ver si con eso se queda tan debilitado que algún vaso yo le quite el condado y ya está ¿qué es el centro de investigaciones sociológicas? pues que tú, lo, tú le das y, y, hace, y hacemos la encuesta y hago la encuesta que tú digas o sea, es como que... que. Que propones una encuesta, por así decirlo, ¿vale? No sé si me explico. Tirore. De... Tenemos bastante pasta por si hay que sacar bas... por si se nos muere el rey y hay que sacar luego mercenarios o cualquier cosa. Tenemos peñito. Ta -ti, ta -ta. Vale, Irlanda han conquistado un territorio. Ya solo quedaría Leinster. Que yo creo que en cualquier momento cogen y se lo comen. Tiene 400 tropas. Así que la IA puede poner de su parte. Vale, 100% con esta gente. Hemos capturado a alguien importante. Y nos hemos hecho con Winchester. Me gusta. Vamos a dárselo a alguien. Todo esto. A este hombre, mismamente. Vale, eh, no sé si he dado la guerra con alguien. Claro, se queda aquí un territorio de Wessex. Y queda Leinster. ya estaría, ¿no? Con este tendremos tregua hasta él. El... Eh, Traxum, espero que juguéis granada en la LAN. Eh, yo por mí, bien. O sea, a ver, a ver qué, qué opciones tenemos, ¿sabéis, chicos? Es que aún no sabemos si nos van a dar un listado concreto de países o qué es lo que va a pasar, ¿sabes? Hasta el 910. En tres años podemos atacar a esta gente, ¿vale? Eh, bien, pues esto tiene que ir subiendo el War Score. Y nos falta Leinster. Vale, pues nos falta Leinster, este de aquí y lo que queda de Wessex. Y ya estaría, chicos. Eh. Ah, como que el nombre está un poco raro. Sí, supongo. Se queda un poco raro el nombre. Eh. Buenas, buenas in between. ¿Tú qué consideras que es mejor tener pocos duques con mucho poder o darle territorios a muchos pero que no tengan fuerza? Yo. A ver, esta partida se le daba a muchos, por ejemplo, y que tuvieran poca fuerza, pero porque seguro que sí se lo daba, o sea, porque es un, en primer lugar porque es una partida que iba a ser corta, que va a ser corta, o sea, yo creo que no va a llegar a gobernar el siguiente rey ni siquiera. Eso por un lado, pero por otro, eh, porque si seguirá la partida, pues probablemente no nos rentaría, ¿no? ¿En qué garra nos han metido? Es que a este hombre creo que le está atacando algún vasallo mío o algo. No vale, pues solo nos queda un territorio, chicos. En el 910. Si no hay mala suerte, lo conseguimos con este rey. Que además es el hijo de Ivar. 70 atacos. Este hombre se lo está marcando muchísimo. El rey Barit. Y a ver qué tal se da. Bueno, aquí tienen tropas estos, tíos. Vamos a masacrarlos. Mierda. Mierda, tío. Qué putadón, tío. Qué putadón nos acaba de pasar. Qué mierda. Vamos a sacar... Temor, tenemos 15 Vamos a sacar temor Vamos a ejecutar personitas Decapitar 63 87 100 Vale, tío eh, Por Dios Que no eh, tengamos ninguna rebelión Ni nada, tío Nos falta un Nos falta un territorio, tío por favor, eh. No puedo porque me falta prestigio. Tenemos mucha pasta. Eso está muy bien. Rompe la tregua y cárgatelo. Nos queda nada, eh. No lo conseguimos con el hijo de Aybar, pero sí vamos a hacerlo con su nieto. Espero que no haya ninguna movida por la que nos salte ahora el. El logro. Debería saltar, sí o sí. Vamos a intentar sacar prestigio por todas las maneras que podamos. A ver, celebramos banquete. Y esta guerra es sinceramente por pereza de ponernos, de ponernos a invadir el Haraldom este. Pero esta guerra hay que ganarla también, por cierto. Hasta la próxima vale vamos allá vale esto con asial también debería estar crea algún ducado cierto podría, podría haber creado algún ducado y ya ya los si olvido, lo sacábamos se me olvida hacer ducados muchas veces tío qué lástima que sea muerto tío me hubiera gustado hacerlo con ese personaje no me hubiera estado chulo tío no, 87% la otra guerra. Que obviamente hay que ganarla también. Mm. Uf, no quiero perder dinero, tío. Vamos a poner consejeros. Para que no se nos enfade mucho el personal. Y aquí me he confundido, no estamos asediando. Oye, aquí me están liberando, mierda. Vale, vamos con estas tropas, no necesito más. Vamos a aplastarles y ya deberíamos ganar esta guerra. Pero es que he perdido condados también que tenía yo. Sí, hemos perdido algún territorio por ahí. Venga, 100% aquí. Perfe. Vamos a quedárnoslo. Sí, total. Y ya solo nos queda esto, tío. Salvo apocalipsis nuclear, ya tenemos el logro, tío. Encarcelar al rey Aibar, segundo. Ah, el, 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 mi hermano es el rey de Escocia Pues venga a la cárcel, bro ¡Ja! Mi hermano es el rey de Escocia Pues probablemente él va a ser el más poderoso Está en la cárcel, así que deberíamos estar tranquilos El logro tiene el mismo ¡Ja! logro que en el de Leu 4 Está mal, eh, o sea, el, el logro que te ha salido Es que está mal, lo tengo que actualizar El logro que estamos sacando ahora Se llama la brila de sangre Que lo podría haber puesto en el título del stream, ahora que lo pienso, ¿no? Quizá incluso debería haberlo puesto en el nombre del stream. Y ahí está. Eh, tenemos toda Inglaterra, todas las Islas Británicas, salvo que se me esté escapando algo o colando algo. Tenemos toda Britania. Voy a hacer fotito para 20. Pero luego la necesito para las miniaturas, tío Y en teoría ahora pasamos Y ahí está Águila de Sangre, let's go Uf, Vale, eh, ha sido un poco más largo de lo que esperaba, supongo Na, tampoco, ¿no? Tampoco ha sido tan largo Que han sido 40 años de, no, de partido Estamos en el 909 Bueno pues nada, espero que hayáis disfrutado los de YouTube y la gente que hayáis estado por aquí por mí por Twitch. Conmigo por Twitch ha sido unas 2 horas y 10. Sacarnos no, no ha sido tan complicado. Y nada más, nos vemos en el siguiente. Chao, chao.